Sahanabhavatu, 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 Om Shanti Shanti Shanti, Om Paz Paz Paz. Namah Shivaya. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de la arquitectura sostenible que se viene hablando desde las últimas semanas, ayer con el satsang de Juan Manuel. Hoy quiero hablar de una manera muy, muy sencilla y con mucho amor de la arquitectura como una herramienta de transformación social y cómo a partir de la arquitectura podemos generar espacios y dinámicas para transformar comunidad y transformar territorio. Algo muy lindo de todo esto que se quiere desarrollar es que queremos hacer más con menos, esa es la idea. A veces queremos hacer muchas cosas y utilizamos muchos recursos, muchas herramientas y terminamos haciendo menos. Entonces, esa es la idea, como a partir de las problemáticas que tenemos, a partir de todo lo que está sucediendo en el mundo, cómo podemos hacer más con menos. Les voy a compartir un pequeño video. Nos hemos desorientado terriblemente. Si lo mejor que hemos hecho deja más de la mitad de la población del mundo. No suena más duro. Eso. Gracias. Nos hemos desorientado terriblemente. Si lo mejor que hemos hecho deja más de la mitad de la población del mundo viviendo en línea de la pobreza. ¿No te parece que es hora de empezar a cambiar y a ser distinto y que este modelo en realidad nos está matando de éxito? Por decirlo menos. The tendencies that we can see in Latin America over the last 15 years has been very much in any case to say, how can we benefit from this simpler construction? And how can we make better architecture for the general public? La línea es un tema de resolver las cosas con poco, que hace que nos pensemos cómo usar de mejor manera esos recursos que nosotros tenemos a la mano. No todo se resume a plata, con lo cual también salimos un poquito del discurso capitalista. Todo eso que no tenemos en dinero se convierte en riqueza. El mismo sistema universitario te va pagando tanto hasta que llegas a un punto que dices, no vale la pena hacer un riesgo, me voy a mover por el camino seguro, voy a ganar mi salario, voy a poderme cuidar. Yo conozco un montón de profes súper valiosos que se han ido apagando. Entonces, pana, loco. No porque nuestra arquitectura sea de bajo presupuesto, es que ese es el mérito de nuestra arquitectura. Pensamos o queremos o le apuntamos para hacer buena arquitectura. Y buena arquitectura con poco además. Bueno, esto es una introducción a hacer mucho con poco y todo esto es una reflexión que se viene dando desde hace varios años con países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, Perú, Brasil. Tuve la oportunidad de coincidir en un evento en España con esta gente muy bonita en donde se propone
trabajar con la comunidad, realizar esos cambios que son muy complicados porque viene de desde una mentalidad pues muy capitalista y todo el tema del presupuesto, de cómo hacer buena arquitectura sin dañar el entorno. Y ha sido un cambio muy lindo. Y es ahí en donde todo esto pues, ha sido una magnitud gigante. Este documental, que la idea es verlo en un futuro ya completo, que es muy lindo para entender un poco esas dinámicas que se vienen en Latinoamérica y en el trópico de lo que estamos hablando. Entonces, aquí tengo unas pequeñas frases que va a ser como esa introducción para trabajar con los proyectos que les voy a mostrar. Entonces, ¿por qué habitar el paisaje? ¿Para qué protegerlo? ¿Para quién? Ahora, tras el paso de la pandemia, cuando el tiempo se congeló y todas las paredes, las históricas y las recientes, se volvieron brazos, cuando volvimos a habitar las casas, a refugiarnos en ellas, reflexionamos sobre la importancia que tienen los espacios en la memoria, el bienestar y los recuerdos. Bien se adapta a nuevos usos, a nuevas tecnologías, la contemporaneidad sin perder su esencia. Y es ahí que todo cobra sentido. La técnica y los trabajos de restauración, la investigación histórica y las nuevas tecnologías, el adaptarse, el rehusarse, el rehabilitar. Reflexionamos sobre los espacios que fueron habitados y que ahora se vuelven a sentir, a descubrir, a inventar. Pensemos en estos legados que tienen derecho a ser vividos, a ser habitados y a ser sentidos. Hoy y ahora es importante estudiarlos, analizarlos, entender sus proporciones y su materialidad y proyectarlos al futuro. Estos casos de estudio nos permitirán conocer y reconocer el paisaje construido para conectar con él y vivirlo. Bueno, con el tema de la arquitectura sostenible, un tema muy, muy, muy importante es la economía circular. Es como esa base, ese círculo, lo voy a explicar así de una manera muy sencilla y rápida. Es como a través de un proyecto de arquitectura podemos generar un bienestar y una economía para toda la comunidad. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Que tenemos una institución para niños y en esa institución sembramos, tenemos huertas y desde ahí empezamos a generar un bienestar para los niños. Las mismas madres, padres pueden generar toda esa economía vendiendo también los productos, no solamente para la comunidad que encierra el colegio, sino también para las veredas y la gente alrededor de la vereda. Entonces es un poco también de poder trabajar con esa dinámica de cómo podemos redistribuir y podemos generar empleo, podemos generar economía, podemos generar distintos usos para ese colegio. Digamos, el colegio a veces también funciona como centro de acopio, como bodega, como encuentro de padres. Entonces empieza a haber una economía que se beneficia pues toda la sociedad. Aquí es un proyecto muy lindo que es un centro de artes ancestrales, en donde es una comunidad de madres y ellas tejen. En este proyecto es muy lindo porque ellas no tenían un espacio en donde realizar sus actividades y tienen un potencial muy gigante, pero no tenían ese espacio. Esto es en Ecuador y en donde a partir de la arquitectura se puede generar un espacio con una economía circular en donde ellas pueden tejer, realizar sus actividades y pueden vender sus productos para toda la gente que va al lugar. Entonces, a partir de eso se empieza a generar una inversión, tanto a corto y a largo plazo, y esto también da un gran propósito para toda la sociedad. Ahí es muy importante también los materiales del lugar, o sea, cómo vamos a ese lugar y nos adaptamos a ese lugar. Encontramos los mecanismos para construir, para generar nuevas tecnologías, pero con instrumentos, herramientas y mantenimiento del lugar. Aquí pues, voy a pasar fotos de los proyectos, también como se hablaba ayer de esa ventana, de esos filtros en donde aparece la ventilación, la soleación en un lugar pues cálido, agradable para que las personas, en este caso las madres, puedan realizar sus actividades de una manera pacífica y con amor. Otro elemento muy importante es la integración y reflexión del paisaje. Cómo desde la arquitectura y cómo nosotros podemos integrar y reflexionar del paisaje y construir a partir de ahí. Es un ejemplo también en Ecuador,
es muy lindo, que se llama la habitación del té. Esa habitación es un lugar justo en este riachuelo donde desemboca un gran río, pero en este punto es un lugar en donde la gente se reunía porque es un lugar simbólico para la comunidad, pero no había un lugar en donde los cubriera del sol, los cubriera de las lluvias, porque sabemos que estamos en el trópico y hay un clima de cierta manera loco, en donde puede llover 5 veces al día, pero también sale el sol. Entonces, ¿cómo a partir de la arquitectura podemos generar un espacio para la gente en donde haya esa relación entre el paisaje y lo integramos a él? Entonces, ¿cómo nos adaptamos a ese paisaje? Aquí lo más sencillo era alejarnos, retrocedernos de ese pequeño riachuelo que se genera ahí, pero es muy importante para ellos y ellos querían estar sobre él, imaginándose como si estuvieran flotando en el agua. Entonces también tiene que ver mucho los sentidos, el sentimiento de la comunidad y involucrarla a ella, porque a partir de ahí es donde como arquitectos tenemos que tomar conciencia y como comunidad para proyectar esos espacios. La participación ciudadana es clave, es muy, muy importante. Es un centro educativo en Ecuador. Cómo a partir de la misma comunidad generamos esa arquitectura y cómo la involucramos. Es una foto muy linda en donde toda la comunidad pues ya ve el resultado de este centro educativo y en donde desde la planeación, desde el diseño, se pudieron gestar diferentes ideas, diferentes propuestas de materiales, diferentes propuestas visuales, porque se quería integrar el muralismo, en donde darle vida al color con materiales locales, pero también resaltarlo con un toque de creatividad desde la misma comunidad, porque es una comunidad con mucha creación y mucha, mucha pasión por el arte. Entonces, la relación con la comunidad debe ser muy importante y debe ser continua. Debemos, como siempre, escuchar a la comunidad, ver sus necesidades. Para ellos era muy importante el arte y cómo desde la arquitectura y cómo se podía manifestar el arte en ese espacio. Entonces se decidió proyectar pues, un mural con distintos colores, manejando los neutros en los materiales, como podemos ver ahí. Y es más lindo como todo ese proceso, pues la gente involucrada desde esa economía circular que les hablo, de que se genera la comida ahí, de que los materiales son del lugar, de que se aprovechan los espacios de esparcimiento también en las horas de descanso para compartir, para hablar. Y eso es muy lindo de construir comunidad. Aquí vemos una foto del resultado. Y tampoco debe ser un espacio gigante. A veces imaginamos espacios con metros cuadrados amplios, pero a veces es más valioso la cualidad y el valor del espacio que le damos como arquitectos, como comunidad, a esa gente, y eso lo valoran muchísimo. Aquí también se aprovechó un poco los neumáticos pues que ya estaban en desuso para generar debajo de la construcción distintas redes para los niños, para jugar, y en donde no solamente en la parte de arriba empieza a haber arquitectura y relación con las actividades, sino también abajo y en las distintas partes naturales del entorno. Podemos ver otro proyecto, que es una biblioteca en Tanzania, en África, en donde es muy bonito ya el valor espiritual y conceptual que se le da desde la comunidad y cómo a partir de ahí podemos generar un espacio de mucha paz, mucho amor para una comunidad específica. Este proyecto es muy lindo porque, si lo podemos ver, está en medio, en esa foto, de naturaleza, tierra. No necesitamos construir miles de metros cuadrados con cemento concreto, sino simplemente generar desde paredes en barro, un techo flexible para que pueda entrar el aire, y en donde desde el color, la colorimetría, desde los elementos visuales, desde el mobiliario también podemos generar un valor para esa comunidad. Entonces aquí la idea era proyectar una biblioteca en donde desde estos elementos circulares que ven, que son como es un calado que se le hace a los muros de barro, empieza a haber un filtro de luz, un filtro de viento,
y empieza a haber ya una sensibilidad mayor para la gente que está acá habitando. Entonces los niños pueden estar en el espacio interior leyendo, pero pueden sentir un poco lo que pasa en el exterior, esa relación interior-exterior que es muy bonita. También un poco jugar con los elementos dispuestos. Sabemos que una biblioteca, pues por el mobiliario, tiene que ser un poco rígida, es un poco ya estructurada, pero aquí lo bonito es cómo podemos transformar ese espacio con una ventana diferente, donde esa ventana también sirve para sentarse y contemplar el paisaje. Y cómo puedo realizar las actividades en mi día a día, pero me conecto con el paisaje, que es lo que también queremos. Aquí se puede ver muy lindo la relación, cómo entra la luz. Desde las formas geométricas también, algo muy puro, sencillo, pero contundente. Aquí una imagen ya de noche. Es un espacio pequeño, pero de paz, de armonía. Otro proyecto que es muy lindo, que también tiene que ver con este tema del valor simbólico, que debemos darle como comunidad en esta arquitectura sostenible que se quiere proyectar, es pensar también en qué hace la comunidad, a qué se dedica y menos es más. Como dicen, un gran arquitecto, a veces queremos llenarnos de muchos elementos, pero a veces, y lo más lindo es que entre menos elementos haya, más contundente es el diseño, más fuerza le damos. Así que esto está en medio de la selva también. Y aquí son mujeres que tejen y realizan diferentes actividades espirituales. Este proyecto lo traje también porque tiene que ver mucho con lo que hacemos acá en el ashram y la dinámica que tenemos de espacios de paz, de calma y con ciertos elementos desde la materialidad, como es el bambú, podemos transformar un espacio para cubrirnos del sol, de las lluvias, pero también integrando el agua. Es un elemento sagrado, elemento natural y simplemente con un espejo de agua, piedras, barro y bambú, podemos contemplar un espacio ceremonial de paz, de mucha calma. Aquí un elemento también muy importante es esa integración del paisaje que venimos desarrollando, integración de los árboles, de la vegetación, cómo a partir de ese árbol grande que entra al espacio nos cambia la perspectiva visual del lugar. Esta es una escuela comunitaria. Y es una referente para mí, se llama Anna Heringer, es una arquitecta alemana que trabaja con comunidades. Y es muy lindo aquí, ella trabaja mucho con niños. Entonces también, cómo desde los niños, y viene el tema de participación ciudadana, y cómo desde los niños empieza a realizar dibujos, gráficos, esquemas, diálogos, y desde ahí empiezan a hacer un proyecto arquitectónico. A veces pensamos que los niños o la comunidad, por no ser arquitectos, no tienen cabida y todo lo contrario, ellos son los que dirigen el proyecto, la comunidad es la que dirige el proyecto y más cuando son niños. Los niños nos brindan herramientas, nos brindan sensaciones, nos brindan conocimientos que a veces estamos sesgados por las distintas conocimientos o terapias que tenemos en la cabeza y es muy bonito. Entonces, ese es el ejemplo de cómo también desde el dibujo del arte y manifestamos arquitectura. Otro elemento importante en esta arquitectura sostenible que queremos trabajar es el jardín como elemento integrador, que eso lo venimos trabajando y pues va a ser muy clave en el curso de paisajismo sagrado. Es un proyecto en Santiago de Chile, en donde tenemos esa masa urbana que estamos llevando toda esa masa urbana de cemento y cómo podemos generar ese contraste, ese verde, ese pulmón a la ciudad. Aquí era una problemática que no había esa dinámica verde para los niños, para la gente, para las familias. Entonces, a través de la arquitectura, cómo podemos generar espacios integrando el paisaje, sanadores. Aquí es muy lindo este proyecto porque se genera un pulmón verde. Y empiezan a haber diferentes estaciones en donde hay filtros de agua, en donde hay pasarelas de madera, en donde hay diferentes juegos para los niños, pero experimentando a través de los sentidos.
Aquí podemos ver un poco esa masa y al fondo los edificios. Y empiezan a haber diferentes filtros. Esta imagen acá es prácticamente es como un colador en donde baja el agua y eso también genera un rocío y genera una dispersión para toda esa fauna y esa flora que se encuentra ahí, en donde ya empezaron a llegar animales, diferentes especies, y empiezan a llegar las familias, donde empiezan a haber espacios de esparcimiento, de compartir, y es muy lindo, es muy lindo. Aquí podemos ver una foto aérea, es una red prácticamente en ese pulmón verde, y la idea es un espacio en donde puedas caminar, transitar y permanecer. Entonces esas pasarelas se convierten en elementos de transición y ya encontramos los espacios grandes como elementos en donde hay encuentro de comunidad, que es importante, el encuentro de comunidad, generar espacios en donde podamos transitar, pero podamos llegar, acudir y llegar y permanecer. A veces queremos recorrer, recorrer, pero también debemos encontrar espacios claves para permanecer. Aquí es muy lindo. Porque si uno ve esa foto, uno cree que uno está en un valle lleno de plantas y es en medio de Santiago de Chile, en medio de la masa urbana. Y es muy lindo ver esa foto porque sí se puede llevar esa dinámica rural a la ciudad. Aquí otra imagen que es muy linda, que me parece impactante, es ver cómo en un espacio pueden compartir familias, niños. Y a través del agua, a través de los sentidos, podemos conectar con la naturaleza. Y clave ahí, integrar el paisaje, integrar esa skyline, que es esa línea del paisaje urbana, pero también con los elementos naturales. Este referente es muy lindo porque tiene que ver mucho con lo que pasa aquí, que es un jardín de cacao y chocolate. Y aquí en esta zona vivimos y amamos el cacao. Así que es muy lindo de que este espacio eran personas que no tenían un lugar para hablar del cacao, para la gente que llegaba ahí, para la misma comunidad de cómo se vive el cacao, que no es solamente llegar y consumir el producto, sino es todo un ritual, es toda una exploración de sentidos, de comunidad, de sentarnos a hablar tomando cacao. Y se desarrolló este proyecto pensando en eso, cómo transformamos el lugar a partir de un concepto y de un producto como es el cacao. Entonces esta gente necesitaba un espacio donde hacer exposiciones, en donde realizar eventos del cacao, en donde hablar del cacao, en donde producirlo, en donde mostrarlo. Entonces a partir de los materiales del lugar, del concepto del cacao, cómo podemos transformar una comunidad desde la arquitectura. Igualmente, integrar el paisaje, lo verde, relacionarlo con los materiales. Si podemos ver un denominador en los proyectos que hemos visto, es el verde con materiales del lugar. Entonces empiezan a ver la madera, el bambú, el diferente proceso que puede haber relacionado a la tapia, a los muros, a los calados, a las ventanas. Y esa ventana se convierte en una puerta también. Cómo una ventana puede transformarse en una puerta y direccionarme hacia un lugar. Y respetando el lugar, el territorio, que es clave. Respeto por el territorio. Exactamente. Entonces, cómo tocamos lo más mínimo el territorio, pero dándole impacto a esos espacios de convergencia, de comunidad. Y a través de esas plataformas podemos explorar el territorio sin hacerle mucho daño. Y este proyecto que es muy lindo, que es de en Cali, que es un edificio de jardín nectarífero, que es un lugar en donde las madres y mujeres llegan a realizar diferentes actividades, manualidades, pero la esencia es el jardín. En donde ese jardín era un lugar en donde, en una calle de Cali, que por el calor las condiciones no llegan animales, no pasa ninguna circunstancia más allá de lo habitual, pero a partir de ese jardín empezaban a llegar animalitos, empezaban a llegar también las personas porque les daba mucha curiosidad de que llegan las mariposas y se empezó a transformar ese lugar. Entonces,
están las diferentes especies, mientras las madres y las mujeres realizan sus actividades para la venta. Entonces acá también se teje, se hacen manualidades y todos esos productos se venden para el sustento de esas madres. Aquí podemos ver una imagen en donde tenemos, es un espacio no tan grande, pero en donde tienen todos sus tejidos, donde realizan todos sus productos, y en el fondo tenemos ya ese jardín urbano que es muy lindo de contemplar, de que uno dice, bueno, eso se vive en el ambiente rural, pero en la ciudad podemos tener esos espacios. Entonces es una invitación a llevar esa ruralidad desde esa arquitectura que queremos generar. Así se ve por fuera, así es. Yo vivía por ahí, a la vuelta, y ya no es eso. Ya son puros cafés. Sí. Sí, es hermoso. Exacto. Exacto. Gigante, lindo, fresco, tiene una arquitectura muy buena. Sí, más está lindo porque es un prueba que vengan. Exactamente. Exactamente. Nectarífero. Sí, para que lleguen los animales. Y bueno, esa dinámica de que se va también, pues es obvio que todo cambia, pero la idea es promover y generar más de estos espacios en las ciudades. A donde vayamos, llevarlos y poderlos transformar. Y quiero cerrar con este proyecto que reúne todos estos conceptos, que es una aldea infantil, en donde hay huertas, en donde está el compost, en donde esta aldea infantil, el centro son los niños, pero a través de todo ese espacio están las familias, hay espacios de esparcimiento, hay espacios para vender sus productos, en donde la gente de afuera va a comprar esos productos con mucho amor. Y esto es en Brasil, también resumiendo todo este tema del trópico y de esa arquitectura que queremos generar a través de la comunidad, cómo a partir de ese centro podemos generar un lugar habitable para los niños, para la comunidad, teniendo en cuenta todos esos conceptos de los que hemos hablado. Entonces, priorizando las alturas, pues tenemos unas condiciones climáticas muy fuertes, donde hay lluvia y sol, entonces también que entre el viento, generar también una estética a través de los elementos, de los materiales, de los colores, de las texturas, y cómo esto puede generar comunidad, puede generar un cambio a una comunidad que aquí sufría violencia, en donde no había ese espacio para los niños de estudiar, de crecer, y esto fue un cambio increíble para la sociedad. Y ahora es un proyecto pues muy lindo, en donde se habla mucho y se protege. La idea es explorarlo y transformarlo a las diferentes comunidades y a los diferentes países. Nosotros, como un país con diversidad natural, con fauna, con flora, con herramientas, con materiales hermosos del lugar, pues es la invitación de poderlo transmitir y poderlo hacer. Entonces, para concluir, es hacer más con menos. Hacer más con menos desde una economía circular, con uso de materiales locales, con una participación colectiva de la comunidad, integrar el paisaje natural, que es súper valioso, potenciar la vocación del lugar, qué tiene ese lugar de lindo, qué tiene ese lugar de valioso que podemos transformar, por ejemplo, lo del cacao, aprovechamiento de los recursos naturales, cómo podemos generar arquitectura de esos recursos naturales, pero también que sean un insumo para la comunidad, para los que vienen y para los que llegan. Recuperación de los valores ancestrales y esos saberes que se quedan en el pasado y a veces por no tener un espacio digno, se pierden esos valores ancestrales. La idea es recuperarlos, llevarlos y potenciarlos, que es muy lindo. El jardín como elemento integrador, siempre tener ese jardín, como se hablaba ayer, así sea una planta en la casa, nos va a cambiar cómo vivimos, esa atmósfera de cómo vivimos. Las atmósferas y materiales, crear desde la iluminación, desde la ventilación, desde la reducción del ruido, desde cómo potenciamos ese valor arquitectónico, generar atmósferas sensibles para la comunidad y honrar lo simbólico, que me parece que es muy lindo, honrar lo simbólico
desde la comunidad y para el lugar, para el territorio. Y tenemos el ashram, que es cómo vamos a crecer a partir de aquí y llevarlo a cada uno de los lugares donde vayamos. Y es una propuesta con mucho amor y diseñemos en comunidad y transformemos en comunidad. Dime. ¿Pasa? ¿O? Mostraste muchos proyectos comunitarios terminados. ¿Conoces cuál fue como la metodología para construir en comunidad? Sí. Contarnos un poquito de cómo construyeron en comunidad, con qué método, qué hicieron pues, para hacerlo juntos. Te voy a mostrar uno de los proyectos de Ecuador. ¿Dónde estás? Este. Este proyecto lo llevó a cabo un estudio arquitectónico que se llama Al Borde, que es como los que trabajaron el documental que le dio a verlo. Y siempre llegó de una necesidad al inicio del líder de esta comuna, de esta comunidad, perdón. Entonces fue expresando la necesidad de, hey, necesitamos un centro educativo para niños en donde puedan pues, estudiar, pero también hay una gran zona amplia, natural, que también se puede explorar. Entonces, creo que lo importante es que haya un liderazgo de un arquitecto, de alguien capacitado, no solamente desde la arquitectura, sino desde el hablar, desde el expresarse, desde el vivir ahí, prácticamente vivir ahí con la comunidad. Es como un paso importante para distribuir roles. Porque siempre en estas comunidades hay personas que trabajan en construcción, otras personas que se dedican a la huerta, otras personas que se dedican a crear espacios de esparcimiento o actividades mientras hay momentos de descanso. Entonces es clave delegar, como delegar esos puntos a través del diseño. Algo también importante es cómo vamos a encontrar los recursos, que en este caso digamos la madera o el bambú. Aquí en esta zona había mucho bambú cerca, entonces era prácticamente imaginar cómo todos nosotros vamos por bambú un día y generamos un espacio de acopio, y entregamos ahí, dejamos ahí todo ese bambú y a partir de ahí cómo vamos a diseñar. Entonces ahí donde entra la participación ciudadana es sentarse a hacer un taller con los niños y las familias. Entonces, ¿para ustedes qué es estudiar? Era como una pregunta que ellos hacían para los niños. ¿Para ustedes qué es estudiar? ¿O qué les gusta hacer? Entonces los niños expresaban el arte, que era también donde se expresa el arte en estos murales. Entonces esos niños dicen, bueno, yo quiero expresar el arte a partir de dibujar mariposas, un ejemplo. Otro niño experimentando a través de escalar o las redes que se evidencia acá. Acá, que era también estudiando, pero mientras juego. Era algo como nos estaba el arquitecto. Que es muy lindo la lúdica a través del aprendizaje. ¿Cómo aprendo? Mientras juego. Y a partir de ahí, empezar, pues el arquitecto ya reunir todos esos conceptos. Entonces, desde los niños, desde las madres, desde los padres, ¿cómo creamos ese conocimiento global y esa idea? Y ahí ya a partir de esa idea, generar un diseño, pero un diseño no necesariamente tiene que ser algo exuberante. Simplemente aquí podemos ver dos módulos que son, si uno lo ve de arriba serían dos cuadrados, pero esos cuadrados tienen mucho simbolismo, porque la idea era un espacio en donde pudieran estudiar y otro en donde pudieran jugar, que era algo lo que se pretendía. Entonces es un poco una relación y un apoyo constante como arquitecto y también delegar roles para que haya un progreso en el diseño. Si alguien tiene otro comentario, pregunta. Ayer leí en ese libro que tanto me ha recomendado de La mente bien ajardinada se llama. Muy bueno. Y ahí, pues,
explicaban que está súper comprobado que en cosas de psiquiatría, pues, de que meten locos, pues, influye mucho más el ambiente, que haya un ambiente bonito, con jardín y como que sea, pues, un ambiente bacano, pues, que las drogas que les den. También hay ese ejemplo de si hay un pescado enfermo y el agua está contaminada, ¿qué sería más eficiente, operar el pescado o cambiar el agua? Sí, total, total. A veces, también a veces buscamos, intentamos buscar soluciones como muy grandes, y a veces las soluciones están ahí, desde el mismo, una conversación con la comunidad, con un niño que te da una salida para un diseño, una ventana, como por ejemplo el proyecto de la biblioteca en África, de cómo esa ventana se transforma en un espacio de habitar, de cómo puedo estar leyendo, pero puedo estar viendo afuera qué está pasando y estoy conectada con la naturaleza. Es un poco también, no salirnos del molde, pero sí explorar un poco esos conocimientos que desde los niños y desde la misma comunidad traen ahí súper fuertes. Profundizando un poco en lo que dijo Cristina sobre la mente enajardinada, yo tengo una experiencia propia y fue en el 2021 cuando empecé un proceso de depresión en el que perdí mucha confianza en la vida y sentía que no había ningún sentido. Cuando empecé a tener como pensamientos suicidas que jamás había tenido antes y me di cuenta que no estaba bien, que había una herida muy profunda y no sabía dónde estaba. Llevó esa crisis, me caí muy fuerte y decidí abandonar todo. Y cuando abandoné todo lo que estaba haciendo, porque no me estaba conectando con nada, me introduje en el Pacífico colombiano. Y en esa conexión con la naturaleza fue que entendí que el ser humano no se sana con medicamentos, sino que se sana volviendo a lo que es nuestro territorio. Okay. Ahí empecé a aprender a contemplar, a darle valor a todo lo pequeño, porque vivía en muchos momentos vivía en condiciones donde no tenía ni agua potable, ni energía, ni nevera, ni comodidades, sino cosas muy básicas, pero yo me sentía infinitamente agradecida y feliz de poder despertarme todos los días y ver el océano Pacífico, meterme al mar, estar cerca de la naturaleza, pisar el suelo, meterme en la selva, interactuar con los animales. Y eso me volvió a dar sentido y fuerzas para regresar acá, al otro mundo, pues, a la selva de cemento. Sin embargo, eso se introdujo tanto dentro de mí que yo no me habito en la selva de cemento. Yo no me siento allá satisfecha, aunque sé que el trabajo es allá y hay muchas cosas que suceden allá. Pero antes de venirme para acá estaba volviendo a caer en esa depresión. Y estaba volviendo a sentir esas mismas cosas. Y ahí fue que dije, tengo que regresar al origen, al lugar donde yo sí siento que pertenezco. Y por eso estoy acá. Es parte de las razones por las que estoy en un lugar donde está la naturaleza todo el tiempo, donde veo bichos, donde los salvo, donde los acomodo, donde los llevo, donde los traigo, donde me meto al río. Porque ese es nuestro verdadero origen y ahí es donde se sana. Cada vez que las personas dicen, me estoy tomando un tramadol y me estoy tomando no sé cuántas pastillas y me estoy tomando no sé cuántas cosas, lo único que están haciendo es adormecer. Pero nuestro cerebro, nuestro sistema tiene todo el químico que necesita para sanarse. Todo lo que necesita para estar bien. Y eso lo produce la contemplación y el contacto con la naturaleza. Y también el contacto de la comunidad. Okay. De otras formas no sucede, solo adormece y empeora. Total. Entonces me encanta la arquitectura cuando la gente la utiliza porque es el arte de crear un sistema de vida creativo, abundante y en relación con el contexto y con la naturaleza. Entonces, sí, total. Gracias Dani por compartir esa experiencia y
Y es muy lindo, es eso, volver a nuestras raíces, de volver a lo que nos mueve, nos sana. Y siento que ese es el propósito también de guiarnos y transformar desde adentro hacia afuera y transformar cada espacio donde vayamos, transformar desde la comunidad. Siento que es muy lindo el poder que tiene transformar desde la comunidad y desde lo más profundo con corazón, vale más que lo que sea. Y así sea un espacio que en metros cuadrados puede ser pequeño, pero simbólicamente y en el lugar que está, con el territorio que está, honrando el territorio, honrando los valores ancestrales, es un proyecto exitoso para la comunidad, para esa comunidad. Si nuestro cuerpo sabe producir esos químicos, solo tenemos que darle la herramienta, por eso el yoga, la meditación, la naturaleza, los viajes, el amor, las relaciones de amor, las relaciones de amigos, producen lo que necesitamos para poder estar bien. Sí, así es, y es muy lindo porque de ahí sale otro satsang que es espacios sanadores y a partir de esos espacios nos cambian totalmente, nos ayudan a estar mejor. Por favor. Así que estar ahí. Gracias también por compartir, pues, cambiando un poquito el tema, hermano, compartir de corazón. Quería simplemente compartirles algo que para mí es importante en línea de lo que decía Aleja, pues de los procesos de participación comunitaria, porque me parece valioso y muy bonito poner acá como algo muy importante de mi experiencia también de trabajo y es la importancia de las evaluaciones de impacto y de podernos hacer como una línea base de cualquier proyecto que hagamos en comunidad, porque suele pasar, digamos, hay tendencias a esto nace una necesidad de una comunidad muy particular, que es lo que tú dices, y la comunidad es la que lidera el proyecto. Y cuando uno ve el éxito de ese proyecto, hay una tendencia a la estandarización. Sí, Entonces, total. tanto en los proyectos de arquitectura como de agricultura, uno dice, esto estuvo súper chévere, funcionó en San Rafael, y inmediatamente uno va y Exacto, lo sí. replica en otra comunidad sin hacer, digamos, nuevamente el proceso participativo. Entonces, me parece muy bonito eso que mencionas de la comunidad siempre lidera y nace la necesidad de la comunidad. De hecho, hay muchos casos de estudios de ONGs internacionales que, por ejemplo, les funcionó un proyecto de tomates en África, buenísimo, espectacular, la comunidad feliz, y dicen, este proyecto estuvo exitoso, y van y lo replican de una manera muy positiva, con la mejor intención, en México, en Brasil, en cualquier parte, y resulta que en México le dicen, oigan, yo no como tomates. Claro. Entonces, ese proceso participativo es súper importante, acompañarlos desde el inicio, después al final, hacer líneas de base, volver a encuestar a la comunidad, mínimo al 30%, cómo se sintieron, porque, y uniéndolo un poco con lo que dices, ese menos es más a veces. Entonces me parece bonito como simplemente traer a colación la importancia del acompañamiento desde el inicio hasta el final, Sí. nuevamente al final volver a hacer encuestas, cómo se sintieron, si está funcionando, porque las evaluaciones de impacto nos han arrojado últimamente unas cifras un poquito tristes, como de creemos que estamos haciendo lo mejor a veces, o los arquitectos que vienen con un poder adquisitivo mayor o con inversión, pero si no estamos escuchando a la comunidad, estamos haciendo menos Sí. por querer hacer más. Entonces es inverso. Quería Sí. como compartir esa importancia del acompañamiento de inicio a fin permanente. Sí. Y muy importante, hoy la T. Sí. No hacer cosas Exactamente, que la la vocación del tierra. lugar. Sí, eso que dicen es muy lindo porque por lo general los arquitectos y listo, estamos en el proceso y claro, cuando entregamos el proyecto, muy bien, muy lindo, se hace la inauguración y de cierta manera uno se hace ajeno y es muy lindo es seguir viendo qué pasa, qué está pasando ahí, cómo la gente lo está viviendo, si hay que hacerle trabajo adicional o si hay que adicionar algo más o si hay que hablar con la comunidad para transformar a otro espacio servicio, digamos un espacio comunitario, digamos de estudio, puede pasar de pronto a un comedor
que pronto es la necesidad que ellos tienen después. Entonces, ver cómo se puede potenciar a esa siguiente necesidad. Y algo que dice Caro que es muy lindo y que pasó en Popayán en un proyecto que estaba de vivienda social, que en el momento es gracioso, pero en el trasfondo es complejo, son torres de apartamentos de 5 pisos. Y nos dijeron un día que en el cuarto piso llegó un campesino y subió con el caballo al cuarto piso. Entonces, claro, los vecinos dijeron, bueno, el señor de tal apartamento subió con el caballo. Subió con el caballo por las gradas. Pero ahí es donde, ¿qué pasó con el diseño, con la planeación? Si vienen campesinos, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay una masa de cemento ahí que pensando en que todos tenemos carro o moto? No, hay gente que en el Cauca fue desplazada y hay muchas historias muy difíciles y en toda Colombia y en específica la del señor. Claro, da gracia, pero el trasfondo es mayor. Entonces, pensar en la comunidad. Y es lo que no pasa y lo que hablábamos ayer también de qué pasa con esos proyectos de vivienda social pública que no en lo más mínimo se tiene en cuenta a las personas del lugar. Y o no se tiene, exacto. O lo que pasa es un proyecto de vivienda en Medellín o Bogotá, control C, control V en los planos y lo mandamos a Cali, Pasto, Popayán o al norte en La Guajira. Y lo que está pasando con las construcciones de parques. En el Valle del Cauca hay un proyecto de construcción de pueblos mancos, como para inversión en los pueblos mancos, pero o sea, es cero, cero relacionado con el contexto de cada uno de los pueblos y de su contexto. Entonces crean unos parques sin árboles, nada más, y el Cali, que es un calor impresionante, o sea, cero contexto, cero referencia. Planos completamente planos, una masa de cemento gigante sin árboles y chinos y sus cosas. Y eso copia y pegue en todos los pueblos mágicos que deberían resaltar de su belleza y la mayoría son paisas porque son del norte del valle. Entonces, en Sevilla, que es de donde yo soy, copia y pegue lo mismo que había en otro pueblo, en Sepúca, en, no sé, en el Cerrito. En Sevilla, que es un pueblo que tiene orígenes paisas, Sí. arrieros, ¿sí? Que su vocación es vocación de siembra, ¿sí? De siembra de cultivos, de plátano, de café, y construyen unas cosas, unos corredores que no tienen sentido, no tienen naturaleza, no tienen nada. Entonces uno se queda aterrado de que yo, ahí es donde me pregunto, ¿dónde estaban los arquitectos? Porque un ingeniero sí sabe construir los cimientos, pero no sabe de diseño, no sabe de estas convenencias. Entonces, son unas construcciones que no son valiosas, no tienen Sí. valor. Sí, otro ejemplo también es en La Guajira. En la academia fui a hacer un proyecto con comunidad y eran viviendas para indígenas wayú. Y llegamos allá, hay una zona en donde habían como 100 viviendas, literalmente de concreto, cuatro paredes. Ellos no, literalmente eso está como una masa abandonada. Y ahí es donde uno dice, pues, ¿qué pasó? Porque es más, ellos duermen en hamacas. Tienen otro sistema constructivo en donde la tierra es la que vale, en donde la tapia pisada es la que cuenta, en donde los colores cuentan, las artesanías, los tejidos. Empezamos a hacer pieles, o sea, fachadas con tejidos. ¿Cómo puede ser un tejido, una membrana, en donde funciona como ventana también? Entonces, darle valor, valor a la comunidad, valor al territorio y trabajar, liderar y ayudar a que esa comunidad crezca desde ese apoyo constante. Entonces, a la invitación, si alguien más está interesado en el tema, pues podemos charlar o compartir bibliografía. Y pues nada, es una invitación a que diseñemos entre todos con amor, en comunidad y transformar pues, todos los espacios donde vayamos. Hay otro punto más grave aún y es la planeación territorial de la mayoría de los lugares, los planes de saneamiento territorial, Sí, los copian y son los copian y pegan, los pegan, total. que es más terrible que copiar y pegar solo un Sí, proyecto. Y eso se ve en todos los total. lugares. Y aquí también nos hace un llamado a la gobernanza del territorio Exactamente. conjunta, que es un poco lo que queremos trabajar aquí en este Exactamente. territorio. No solamente cómo diseñar nuestra casa, sino cómo participar
en los ejercicios de planeación del lugar donde vivimos, del municipio, de la región. Y aquí viene el gran reto de cómo dialogar con esa parte política, Exacto. institucional y la comunitaria. Y lo que sucede en Colombia es que si uno no, si la comunidad no se acerca a la institución olvida a la Sí. comunidad y se toman decisiones muy relevantes, copiadas y pegadas de gente que además vende los planes de ordenamiento territorial escritos, porque los alcaldes usualmente que suben o los gobernadores, usualmente pasa más con los alcaldes, no tienen ni idea de esto y se están tomando decisiones y usando recursos públicos sin ningún tipo de diseño, sin ningún tipo de conciencia de los lugares. Y es un llamado a nosotros como ciudadanos a participar, al ASRAM en este caso, a tener como esa responsabilidad social de participar y convocar también y escuchar a la comunidad que se necesita, sobre todo en un lugar de tanta importancia ecológica. Tal. Es un llamado así Gracias, importantísimo. Alejo. Muy lindo. Y vuelvo pues a que estemos muy conscientes de que pues ahora ese video que mandé, que me gustaría mucho que lo mandaran por todas partes, el de salvajismo pues en las ciudades. Eso es una hermosura, pero es muy difícil. O sea, Medellín pues ahora levantar pues el río y no hay que, eso es, pues ojalá se hiciera pues y pues todo se puede espectacular. Pero acá tenemos el lienzo todavía medio vacío. Y entonces ahí pues es más fácil diseñar desde el principio bien que después mejorar. Diseño malo es mucho más Total. difícil y no, nunca va a quedar igual de bacán. Sí, Entonces sí, siempre. pues estamos en una oportunidad pues impresionante. Sí, siempre desde el inicio con mucha conciencia, como dices. Como desde el inicio proyectar con conciencia, con lo que dice Aleja, de, bueno, integrar las dos partes, la comunidad, el gobierno, y hacer esa balanza para que todos podamos convivir bien y transformar ese espacio para el bienestar, porque al final es eso, bienestar para la comunidad que va a habitar ahí. Y no mover un dedo sin un diseño Sí. completo. Es que uno tiene que tener el diseño completo y después lo puedo hacer por partecita. Pero si Exacto. no arranca uno a hacer un collage de locuras, pero entonces eso sí no sé. Sí, total. Espera, para que. Esto de la integración en la comunidad en Bolivia, pero también como primero también hay que llevar una pedagogía y constante conocimiento, porque a ellos se les quisieron reemplazar sus casas de barro por construcciones en concreto. Es un programa gubernamental de mejora de vivienda. Pero ellos decidieron y necesitaban, decían ellos, esa mejora. Y fue una decisión desde la comunidad. Pero ¿qué pasó? Se reemplazaron sus casas de barro por casas de concreto y es un lugar muy frío, muy húmedo, y empezaron a sufrir problemas respiratorios. Entonces también a veces las decisiones que se toman en comunidad, también pues no solo es lo que diga la comunidad, sino que también pues la comunidad está afectada también por una desconexión en todo ese tema que se les va a proponer y también por eso hay que tener esa pedagogía con ellos primero. Y luego un grupo de amigos lo que hizo fue, mira, las casas no tienen que reemplazar sus materiales, se pueden mejorar las condiciones de una casa de barro. No tiene que ser la casa de barro pobre. Tenemos este modelo de casa, por ejemplo, como la Nave Tierra, que es una casa de barro súper moderna, súper tecnológica, y se puede implementar para este terreno. O sea, no tienes que cambiar a una construcción así. Y la comunidad estaba muy reacia. Estaba muy. Entonces, claro, no se llevó a cabo, fue pues un poco desgarrador, ¿no? Sí. Y seguir viendo a los enfermos, porque tú en una pared de barro nunca vas a encontrar moho, o sea, como lo que encuentras en una casa de concreto. Entonces, sí, como Sí, esa Anita, prevención. gracias. No, ahí está súper bien porque, claro, ahí es donde como arquitectos y también generar un espacio interdisciplinar en donde no solamente el arquitecto, sino el médico, el sociólogo, antropólogo y demás ramas de estudio, poder generar eso que tú dices para consolidar y potenciar todo ese conocimiento y potenciar esa
esos materiales, la innovación tecnológica, que hablábamos de cómo es del barro, de algo básico que puede ser una pared, como ellos la tienen, poderla transformar en algo más, pero con la misma esencia, que es complejo, pero un reto lindo que desde ahí también la arquitectura y como arquitectos, ese también es nuestro reto de cómo poder llevar esa innovación, pero conservando los valores ancestrales y el conocimiento de ellos. Muy importante, pues también de todo lo que dijiste, que me parece espectacular, muy importante eso de espacios comunitarios. Así sean casas, pues hermosas y de Sí. todo, pues, si cada uno está en su muro, Exacto. es unas jaulitas de oro Exacto. y pasan, para el tema de sanación es muy importante los espacios comunitarios. Y ahí vuelvo a lo mismo, o sea, buen diseño, arte, pues. Y ecología y cifras nunca van a dar, porque obviamente lo que pues, más plata da es llenar todo de viviendas y Claro. cero espacio comunitario, Exacto. pues. Exacto. Pero el espacio comunitario es Vital. la base La base. y el espacio de celda, pues. Entonces, que esas no van, pues, supuestamente no van a dar plata. Entonces, Sí, es muy, lo... tenemos que cambiar, como dijo alguien en estos días, lo que hay que cambiar es el cerebro. Sobre todo un territorio que se quiere construir paz, ¿no? Claro. Un lugar para reunirse, para Total. tejer comunidad Tejer también. comunidad, sí. Y no tiene que ser una intervención de miles de metros cuadrados, sino una intervención sólida desde el diseño, desde esa base conceptual y desde la misma construcción. O sea, no tocar tanto la selva, intervenir lo más mínimo, pero con valor, valor. Total. Menos el más, eso es que Sí, es hacer importante. mucho con menos. Anuncios Bueno, cursos anuncios. paisajismo sagrado. Tenemos el curso de paisajismo sagrado el 5 de abril. Para que vengan acá de todos estos temas hermosos que estamos hablando, que estamos reflexionando. Y la idea es ya hacerlo realidad y materializarlo en el hacer, en el experimentar. Y cómo desde ahí podemos llevarlo a las ciudades, a nuestras casas y a este territorio que es hermoso. Entonces, bienvenidos al curso de paisajismo sagrado. También todos los fines de semana, cursos de yoga para principiantes, inmersión en la naturaleza. Bienvenidos. Y vacaciones para niños. Tenemos vacaciones para niños y familias en la selva. También para que los niños vivan acá esta experiencia de habitar el territorio, la naturaleza y construir paisaje a partir de los saberes de ellos también, que es muy valioso. Sí. Y profesorado, siguiente profesorado de yoga, también el 5 de abril, para que vengan, se den esa oportunidad linda de habitar acá y de vivir ese encuentro con ustedes mismos, con el yoga, con la naturaleza y pasar acá 21 días en comunidad, transformando desde el paisaje, desde los saberes y trabajando mucho acá todos estos temas valiosos que queremos expandir. Bueno, entonces tengo el mantra, ¿sí la No, otro? Pero traemos. siempre que todo esto se materializa. Yambakandanamahedurandipushiraram urvadhumandanamitrio sheadamrita Om Yambakandanamahesugandipushiraram urvarukamandanamitrio Om Yambakandayamaheshugandhipushiraranam urvandhumandanamitrio sheyamandita.
Shanti, shanti, shanti. Om, paz, paz, paz. Amén. Yay. Yay. Yay.